Jorge Rivero. Edward Albert. Brenda Bake. Y Mike Connors en Peleadora Puño Limpio. Aquí tienes, el siguiente. CJ Thunderbird. CJ Thunderbird. Tienes salario de 2 semanas y una de descanso. Aquí tienes, firma. Eso es todo. Gracias. ¿Nombre? Eugenio. Paga 2-1. ¿Cómo 2-1? Dale 3-1. No seas miserable. Apuesten. 2-1, señores. Hola. Hola. Anda. Olvídalo, amigo. Hagan sus apuestas, señores. 2-1. Caballero, caballero, apueste. Es 2-1. Vamos. Apueste, señores. Anímense. Vamos. 2-1. 2-1. Hola, Ernie. ¿Cómo estás? Hola, Ernie. Hola, ¿cómo están? Bien, con esto es suficiente. Pasen. Hermoso, amigo, lo hiciste, lo hiciste. ¿Alguien más quiere probar? No hay un valiente que se atreva conmigo. ¡Vamos, anímense! Estoy esperando. Vengan a sentarse aquí a esta mesa. Las apuestas seguirán iguales para este hombre. 2-1. Con 1000. Oye, amigo, ¿qué acaso no viste lo que le pasó al que acaba de perder? Tendré más suerte. Siéntate, señorita. Vamos a terminar de una vez. ¿Qué hiciste esta mañana? ¿Rompiste tu alcancía? Te voy a romper el brazo. ¿Listo? ¿Listo? ¡Vamos, vamos, CJ! ¿Estás bien? Mal. Cuídate el brazo. Gracias. Oye, me agarraste sin estar preparado. ¿Y qué quieres que yo haga? Hagámoslo una vez más, ahora para emparejar la fuerza. No, gracias. Fue suficiente. Estuviste bien, CJ. Estuviste grandioso. ¡Ja, ja, ja!
Amigo, en verdad tienes agallas. Oye, andan buscando un hombre con agallas, ¿te interesa? No, gracias, tengo otros planes. No te emociones mucho. Todos mis amigos y lo tomo como un insulto personal. Quítate. ¡Ah! Me venciste, me quitaste mi dinero, me humillaste y te quieres ir como si nada. Así es. Yo no lo creo, idiota, no lo creo, ¿eh? Bien, hermano Paz. Olvidémoslo ya. Peleador que mató a tu amigo en el ring hace 2 años, ahora boxea en Rosario, Santiago, cerca de Bolivia. Pensé que te gustaría saber. Jeff Green. Sí, claro. Fue boxeando durante la feria en junio. Todo lo que hay que hacer es preguntar por ahí y lo encontrarás. Tranquilo, amigo, es fácil, es la cosa más sencilla del mundo. Ya verás cómo lo vas a poder hacer, es lo más fácil del mundo. Será $1, ¿eh? Te costará solamente $1. Y ahora, fíjate bien en lo que vas a hacer, fíjate, no lo pierdas de vista, ten mucho cuidado, no te excites, relájate, relájate, pon los dedos así. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar a Rino Reinhardt? ¿A quién? Rino Reinhardt. Ah, sí, pregunte a los de la esquina. ¡Con fuerza, King! ¡Eso es!
Adelante, King. Sigue. Vamos, King. Está bien, perfecto. Disculpe, ¿usted lo maneja? Lo manejo. Es bueno, ¿no es así? ¿También a Rino? Sí, también. ¿Me puedo arreglar con usted para pelear con Rino? Sí. Pero primero tendrás que pelear para ganar. Si quieres, te consigo una pelea a puño limpio. Esta noche. ¿Te interesa? ¿Y las apuestas? ¿Tú ponlas? Te daré ventaja de 2-1. De acuerdo. Te mandaré a alguien para decirte dónde y cuándo. ¿Te parece? Y por cierto, ¿cómo te llamas? CJ Thunderbird. ¡Con fuerza! ¡Dale duro! Eso es, muchacho. Muchas gracias. ¿Quieres intentarlo otra vez? Perfecto. Te daré otra oportunidad. Yo sé que puedes hacerlo. Ah, hey. Perdón, tengo un asunto con mi compañero. ¿Eh? ¿Esta noche? Sí. Eso es. ¿En qué nos quedamos, caballeros? Ah, yo sé que usted logrará hacerlo. Si el niño lo hizo, usted logrará hacerlo. Solo tiene que esperar un golpe de suerte. Le juro que es la última vez. Señor Gates. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Acabo de enterarme que está arreglando una pelea para esta noche. Sí, así es. ¿Y quién es el nuevo contendiente? Un tipo que llegó al pueblo, que se hace llamar CJ Thunderbird. ¿CJ Thunderbird? ¿Thunderbird es bueno? No lo sé. ¿No sabe? ¿Y está aceptando apuestas? ¿En qué estás pensando? Ah, ¿qué solo cree? Efectivo. Ah, pero claro. Y sin claro. Marcas. Y, y dígame, ¿tiene ventaja alguno de ellos? Ninguno. ¿Ninguno? No. Oiga, escuche, señor. Estaba pensando. ¡Ay, perro! Suéltalo. ¡Lárgate! ¡Vamos! ¿Es suyo? Es dueño de sí mismo. Vaya. Bonito animal. Sí. No recuerdo haberlo visto por aquí. ¿No? No. Vaya. Oiga, ¿ya sabe que hay pelea esta noche? Sí. ¿Y usted asistirá? Tal vez. ¿Apostará en la pelea? ¿Nadie se lo ha propuesto? No. ¿Qué propones? No he oído nada acerca del tipo que viene a pelear. No. Pues le voy a decir una cosa. Lo conozco muy bien y le hace falta experiencia. Le hace falta mucha experiencia. Creo que se hace llamar CJ Thunderbird. Y aunque es un tipo rudísimo, es un peleador muy malo. ¿Cómo dices que se llama? Thunderbird, CJ Thunderbird. ¿Tú lo conoces? Pero claro que lo conozco, si hemos sido amigos desde la infancia. Le dicen T-Bird. ¿Y lo has visto? Ha roto varios cuellos, en serio. Es un animal. Un animal rudísimo. E incluso creo que apostaré unos $100 a que gana esta noche. Pero estaba pensando, se me estaba ocurriendo algo, ya que usted es nuevo aquí. Y que prácticamente somos amigos y que tiene un perro. Se me estaba ocurriendo que tal vez debería apostarle al otro para darle una oportunidad. Le doy 2-1. ¿Qué le parece? Bien. Bueno, ¿qué le parecen unos $100? O $200. Yo dije $100, pero realmente quise decir $200. ¿Qué le parece? De acuerdo. ¿Eh? ¿Sí?
Sí. Sí, de acuerdo, amigo, de acuerdo. ¿Cómo se llama? Solo dime Charlie. Charlie, Charlie. Yo soy Abraham Lara Moses. Mis amigos me dicen Ponchi. De acuerdo, de acuerdo. Oiga, entonces son 100 dólares, ¿no? Ajá. 2-1, ¿eh? Sí. $100. Sí. No, $200. Sí, de acuerdo, te veré esta noche. Ajá. Bien. Mami, yo no te pago eso. Están haciendo trampa. No, yo no estoy haciendo trampa. Ustedes ahora no se bien la puerta. Ahora ya no juego. ¿Cómo te está pagando? Ahora se aguanta. Mami, no, recto, se tiene que aguantar. Te lo juro, yo estuve ahí. Yo lo vi con mis propios ojos. Hola, qué milagro. ¿Cómo está? Oye, me da mucho gusto verte. Permíteme. Ven, ven, tómate una copa con nosotros. Anda. Vamos. Oye, yo quiero proponerte algo. Tengo un buen peleador para esta noche. ¿Quieres apostar conmigo? Te juro que podemos ganar. ¿Sí? Mami, yo no te pago eso. Están haciendo trampa. No, yo no estoy haciendo trampa. Ustedes no se fijaron bien de la puerta. Ahora ya no juego. ¿Cómo está? ¿En serio? No, 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 se tiene que aguantar. Espera. Mira, espera. Levanta los brazos. Gusto verte por aquí. $2,500. $2,500. Mil, 2,000, 3,000. Aquí está. Cierra las apuestas. De acuerdo. La que está ahí será tu esquina. La pelea va a empezar. La pelea va a empezar. La pelea va a empezar. ¿Por dónde, Humberto? Tenemos a nuestro boxeador King y a CJ Thunderbird. Es una pelea a puño limpio. Vamos ya. Todos conocen las reglas. Sin patadas, sin mordidas, sin cabezazos. No se permiten los golpes bajos. Será una pelea a dos caídas. Una pelea hasta el final. El ganador tendrá la oportunidad de pelear con Rhino Reinhardt. Señores, ahora verán una pelea entre hombres. Thank you.
tú sigues. Espero que ganes. Necesito el dinero. ¡Muy bien! ¡Los dos a su esquina! ¡Esperen la campaña! Muy bien, señor. Son $5,000. Espectáculo impresionante, amigo mío. No es espectáculo. Sabes, con Rino y contigo en mi establo, nos podría ir muy bien. Yo podría encargarme muy bien de ti. Lo siento. No me interesa. ¿Pero qué es lo que te sucede? Si la cuestión es el precio. He venido desde muy lejos para pelear contra Rino. Es el único precio que me interesa. Bueno, entonces tal vez lo pueda ayudar. Si estás dispuesto a arriesgar, digamos, esos $5,000, yo podría apostar 25. Ventaja de 5 a 1. Bueno, supongo que eso debería interesarte. 5,000 es muchísimo dinero aquí, amigo Thunderbird. Dicen que un hombre no debe apostar más de lo que tiene para perder. Jamás lo hago. Considéralo un trato, mi amigo. Hace mucho tiempo que te espero. Espero no decepcionarte. Estaré en contacto. ¡Tengan, tengan! El tal Thunderbird se ve bien. Fue muy generoso de tu parte ofrecerle 5 a 1. Tengo muchísima confianza en mi querido Reinhardt. Entonces, con gusto, me ofrecerá la misma apuesta. Que sea lo que quieras, amigo. ¿Por qué no? $20,000. ¿Con 5 a 1? Su apuesta es de 100,000. ¿Le gusta? Me gusta. Me hiciste parecer un asesino allá adentro.
No necesitaste mi ayuda. Oye, ¿sin resentimientos? Sin resentimientos. Se nos hizo fácil, CJ. ¿Qué? Sí, a los dos. Tuve que ayudarte en la tribuna. Fue un gran esfuerzo estarte apoyando. Solo te aprovechas de mí. ¿Qué? Si lo quieres ver así, hazlo, pero escúchame bien. Rino será mucho más duro de vencer que ese chico. Rino jamás ha perdido. Y tú sabes, con mi ayuda, quizá lo logres. ¿Con tu ayuda? Sí, ¿tienes entrenador? ¿Tienes manejador? No. Ya lo ves. Escucha, tengo una pequeña casa justo al final de este camino. Y ya que no tienes dónde quedarte, pues eres bienvenido. No, gracias. Oye, eres difícil de convencer, ¿eh? No vencerás a Rino sin mi ayuda, pero te conseguiré unas peleas para que te pongas en forma. Ponchi, tú tienes muchas agallas. Me gusta eso. No tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer. Oye. Oye, no te fijes en Quasimodo. Me ayuda con los insectos. Ah, y si te quieres lavar, ahí hay agua. Gracias. He estado pensando, con tu talento y mis contactos nos iría muy bien. ¿En serio? Después de la pelea con Rino, tú serás noticia aquí, la gran noticia. Y estaba pensando, hay un tipo en Las Palmas, ¿eh? Conseguiría un buen precio para pelear con él. La pelea podría ser en un lugar llamado Cochabamba. Lo que puedo hacer es prepararlo todo. Todo. Un 10% o algo así. Eso lo veremos luego. Después de Rino me voy. Oye, los que llegan aquí siempre se quedan. Es un hábito difícil de romper. ¿Qué hace Matt? Está en el negocio de importaciones y exportaciones. Él exporta joyas, esmeraldas. Y a veces importa aviones. Los dos son clásicos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Este es mejor que aquel. Ninguno de los dos funciona, pero como no los necesito... Escucha. ¿Eh? Vi los trofeos que tienes. Son de boxeo. Para mí eso terminó. ¿Tiene que ver con tu pierna? Sí. Sí. Yo era extraordinario. Y conocí a ese idiota que sugirió que era algo digno de celebrar. Que celebrara el título. En fin, después de ganar la pelea, acepté ir a donde me proponía. Y ahí tuve el accidente. No me duele. ¿Te gustaría seguir metido en el negocio? ¿Qué a mí? No, yo estoy solo. Aunque tengo todo lo que aprendí en la cabeza. ¿Te interesaría que hiciéramos un buen trato? ¿Eh? ¿Te interesaría que hiciéramos un buen trato? ¿Seguro? Sí. Sí, claro, cuenta conmigo. No importa lo que sea, lo que sea. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No deberías entrenar? Tú también. Debes prepararte. Tienes que prepararte a conciencia. Prepararte para que nadie te pueda vencer. Eso es. Nunca imaginé que a mi edad me iban a llevar cargando.
Recuerdo que mi padre hacía lo mismo cuando me llevaba a la escuela. Era divertido. Cuando uno es joven, no mide las consecuencias. Fuma y bebe. Esto es delicioso para celebrar los viejos tiempos, pero ahora lo que tenemos que hacer es trabajar. Así se junta muy bien. No peso mucho, ¿verdad? Eso es, 10 más y listo. Eso se junta. 48. 49. 50. Anda, anda, pega. Eso, eso. Mantén el brazo arriba. Vamos. Eso. Muy bien. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Muy bien. Derecha, izquierda, derecha. Adelante. Vaya, bienvenido, mi querido amigo. Veo que has traído a tu porrista particular. Soy su manejador. Y mi amigo. Eres demasiado buen boxeador para mezclarte con seres tan insignificantes. Si quieres que alguien te haga ganar dinero, mi oferta sigue en pie. Lo siento, tengo otros planes. ¡Se cierran las apuestas! ¡Se cierran las apuestas! Hay que tener cuidado. ¡Se cierran las apuestas! Cinco, 10, 15, 20, 25 mil dólares, amigo mío. Siéntate. Oye, te preparaste bien. No tienes que preocuparte de nada, ¿eh? Trabájalo, trabájalo en la mandíbula. No se trata de que lo cargues y lo lleves de paseo. Solo tienes que trabajarlo. Trabajarlo y agotarlo. Tú sabes que es un idiota. Tú eres más inteligente. Así que haz una pelea inteligente. No le des oportunidad. El tipo es muy fácil de engañar. Muévete de un lado a otro, de un lado a otro. Vas a dominarlo. Oh!
retrocedas. ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Anda! ¡Eso! ¡Suéltalo! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! Déjame ver esa mano. Ah, parece que está rota. Yo sabía. Llama al capitán. Escúchame. ¿Estás cansado? No importa, lo estás haciendo muy bien. No sé si le rompiste la mano. Si se la rompiste, excelente. Escupe. Te diré una cosa. Estoy contigo. Trata de que no se te acerque, que no se te acerque para nada. Y trata de provocarlo para que use la mano herida. Recuerda, hiciste todo lo que debías. Despedázale la mano a ese idiota. Recuerda, provócalo para que use la mano herida. Despedázale la mano, vamos. Es tuyo. Pasó, estabas la luz, de acabaron de aquí. Idiota. Se llevaron el dinero. Fuera, fuera, salgan. Están todos arrestados por apuestas ilegales. Están todos arrestados. Rápido, suban a las camionetas. ¡Muévanse, muévanse! Yo no tengo nada. ¿Qué esperas? ¡Muévete! Ya, tranquilo. ¿Qué te pasa, imbécil? Tranquilo. ¡Muévete! ¡Camina! ¡Fuera! ¡Caminen! Oh. Señor Moreno, estoy muy apenado por tan terrible error, pero le prometo que aquel que sea responsable será castigado. Eso nos da un ganador. No, pero al menos no hay dinero para pagar. Y eso es lo más importante, ¿no, capitán? Buenas noches. ¿Debo suponer que todo está en orden, capitán? Fue un error muy desafortunado, señor. No hemos encontrado evidencias de las apuestas. Eso me agrada. Úselo. Buen trabajo, capitán. Le agradezco mucho, señor. Ahí te hablan. No encontramos evidencias de las apuestas. Salgan. Son libres, váyanse. Casi lo matas de los golpes anoche. Estuviste increíble. Tal vez. Rino no iba a durar más. Le ganaste. ¿Por qué no vamos por este camino? Iré a ver a Vance. No. Mejor salgamos de este pueblo, ¿no? Vámonos de gira. Arreglaré un par de peleas. Mejor olvídalo. Escúchame, Vance. No te metas con él. Es arriesgado. No le puedes ganar. Ya lo veremos.
Bienvenidos. Bienvenidos a mi hacienda, amigos míos. ¿Les gustaría desayunar? Es pescado. Recién traído del Pacífico y hace menos de una hora. Tuvimos una pequeña fiesta anoche en la cárcel del pueblo. Lástima que no haya ido. Oh, sí, claro. Tuve suerte de salir a tiempo. Es un crimen que hayan irrumpido. Buena pelea. Muy pareja, yo diría. ¿Qué pasó con el dinero? Verás, amigo mío. La policía en este lugar no gana más de $50 a la semana. Temo que esta vez la tentación fue difícil de resistir. Te sugiero que lo consideres como algo insignificante. Yo solo quiero lo que me corresponde por derecho. Como tú lo quieras. Te diré una cosa, CJ. Si aceptas lo que te pienso proponer, lo recuperarás con otra pelea. No lo creo. ¿Y qué es lo que sugieres? Yo sugiero que hable con la policía y se haga justicia. Mi trato fue con usted. No me amenaces, amigo mío. Te aconsejo que no me busques como enemigo. He estado reflexionando sobre algo. Si no me hubiera roto la mano, estarías muerto. No me digas. Ellen, ¿te divertiste? Ponchi y su amigo ya se van. Guíalos, querida. Antes de irse, tal vez quieran que les muestre algunas de las piezas de arte más interesantes de la colección. No, gracias. Es suficiente. ¿Sabes qué dicen? Que el arte es como un amante. Entre más conoces sus secretos, más lo puedes apreciar y comprender. ¿Ves esta pieza? Es la diosa antigua del amor. La leyenda dice que Virgen conoció a un hombre que la llevó lejos y le enseñó los secretos del amor. Creí que sacrificaban a sus vírgenes para sus dioses, no a los comunes. ¿No era así? Sí, pero hay un secreto. Vance tiene una gran colección de autos antiguos. Este es mi favorito. Los autos antiguos tienen algunos secretos. Estos secretos a veces son comprometedores, aunque tienen su propia historia que contar. No puedes hacer nada en este lugar. Vance tiene todo bajo control. Gracias por todo. Me dio gusto verte. Estás grandiosa. Gracias. Déjenlo salir. Es un tramposo, una víbora. No hables con él. Te lo juro. No podrá ganar siempre. Oye, sé que no me importa y si no quieres responder, no me respondas, pero es algo que me inquieta. ¿Por qué Rino? ¿Por qué Rino? Tengo mis razones. No,
maldita sea. Hola, señores. Qué placer tan inesperado. Basta de estupideces. Si tiene algo que decir, dígalo y déjenos tranquilos. Debería ser más respetuoso con la ley, señor Punchy. ¿De dónde sacaron ese bolso? Vaya, es igual al que fue robado durante la redada policial. No venga con esos cuentos, por favor. ¡Arréstenlos! Todo el mundo lo sabe. Ma tiene los hilos. Ah, ni siquiera terminé mi cerveza. Tenemos que deshacernos de ellos. Ahora escúcheme. Dígale que no mande a sus muchachos para sus trabajos sucios. Métase en sus propios asuntos. ¿Por qué, Ellen? Como dicen, saca una cualquiera de las cloacas. Y al final esta regresará a la cloaca. ¿No es así? ¡No! ¡No lo hagas! ¡No es así! ¡Ven acá! ¡No! ¡Que vengas acá! ¡Matt, no lo hagas, por favor! ¡Matt, te lo suplico! ¡Eres no, una miserable! No, por favor. ¿Vance? Descubrió lo del portafolios. Vance está loco. Nunca lo había visto así. Quiero irme contigo. Podemos ayudarnos, EJ. No quiero complicaciones ahora. Yo tampoco. No seas tonto. Tú no quieres morir. Y no queremos matarte. Quieto.
Bienvenido al Hotel Casa Negra. Para muchos de ustedes, el mundo exterior ha sido cruel. Aquí tienen un hogar. Algunos de ustedes son amigos. Y a otros, el destino los ha traído aquí por primera vez. Mis reglas son simples. Mientras están aquí, ustedes son de mi propiedad. Si trabajan, lo tienen todo. Y si quieren escapar, dado en que son de mi propiedad, quiero que vean lo que le pasa a quien pretende escapar. Será tu libertad. ¡Por favor, no! ¡No! ¡Silencio! Quiero verte pelear como un hombre. Mató a dos mujeres. Tardó 3 días y lo disfrutó mucho. Ahora es libre. Fácil que nos visiten aquí. Con ella haré un excelente guiso. ¿Te gustaría desayunar? Te invito. No, gracias.
10 minutos. ¡Oh, diablos! Es hora de pagar nuestra deuda con la sociedad. Vámonos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Caminen! ¡Vamos a trabajar! Ya voy. ¡Calzones! ¡Muévete! ¡Tú hace por allá! ¡Rápido! ¡Caminen! ¡Caminen! Hola, querido. Esto es un canario. Al menos canta como un canario. Es hermoso, ¿no? Dame eso que tienes ahí. Te propongo un trato. Tú me das el canario y yo a tu reina. No está disponible. Entonces tendré que tomarlo. ¡Muévanse! Ten cuidado, amigo. Las minas son muy peligrosas. No te preocupes, aquí está tu reina. Se encuentra bien. Déjalo en paz. ¿Qué te has creído? Llévenlo a la celda. Eres un gran guerrero. Detrás de estos muros hay una colina. Un lugar secreto. Era ahí donde en tiempos remotos los incas peleaban mano a mano. El vencedor gozaba de muchos privilegios. Disfrutaba de una gran vida posterior. Te vi pelear. Y me parece que eres un buen guerrero. Será un honor para mí representarte. Yo pondría mi dinero. Tú pondrías tus puños. No, gracias. He estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Puedo proveerte de muchos placeres. ¿Daría una orden de salida? No, no, amigo, no. Si eres libre, ya no me necesitarías. Si le produzco dinero, me mantiene aquí, ¿no es así? Lo haces parecer muy cruel. Simplemente propongo que nos ayudemos mutuamente. Lo siento. Tengo asuntos en el exterior. ¿Con Rino Reinhardt? Es un bastardo. Es la razón por la que estás aquí. Oye, tal vez pueda ayudarte. Tengo muchos asuntos importantes con Reinhardt. Juntos seremos fuertes. Gracias, pero no. No quiero estar aquí mucho tiempo. CJ. Tal vez algún día reconsideres.
En este lugar puedo hacerte la vida difícil. No sé, pero tal vez estés aquí algunos años. No lo creo. Pues yo sí. Oye, tú, te habla el jefe. ¿Qué pasa? ¿Has pensado en mi oferta, CJ? Podrías vencer a Rino. CJ. Cambié de opinión. Que lo vuelva a llenar. Me las pagarás. ¡Hey! ¡CJ! Aléjenlo. ¿Qué te han hecho? Nada que no pueda controlar. Sí, sí, siéntate. Oye, quieren que te convenza para que pelees. ¿Creen que te puedo convencer? Si empiezo a ganar dinero para él, ya no saldré. Sí. Te guardé esto. Me ayuda a sobrevivir. Tú tampoco te ves muy bien. No creo que sea bueno que hablemos de mí. No puedo trabajar ni conseguir nada. No tengo nada. Lamento mucho escucharlo. Bah, no es la gran cosa. Nada que no controle. No saben con quién se están metiendo. Veo que no aprecias los privilegios.
Las visitas son un privilegio que no te has ganado. No te preocupes por mí, me cuido solo desde hace mucho tiempo. Oigan, déjenlo. Ya me voy, ya me voy. Oye, ¿sabes lo que es esto? 6 meses en un hospital. ¿Y sabes qué es esto? Muerte segura. Panchi. ¿Eh? No hagas nada, estúpido. No, CJ. No tengas cuidado. Sí. Estoy orgulloso de cómo has manejado esto. Y tú vas a estarlo de mí. Ofende mi sentido de dignidad ver a un hombre degradarse así. Tal vez más tiempo en las minas. Te cambio de opinión. Encerrado en este lugar por muchos años y he tenido oportunidades para escapar. Ahora sé que moriré aquí. En cambio, tú puedes salir pronto. Ven, quiero mostrarte una cosa. Ayúdame a mover esto. ¿A dónde llega? Lo abandonaron hace muchos años. Creo que no es del todo seguro para escapar. Desemboca en un campamento. ¡Sigan cargando! ¡Deprisa, sigan cargando! ¡Deprisa, muévase! Ahí viene. ¿Qué tal, soldado? Hace tiempo que no nos vemos. Salgamos de aquí. Vámonos. Debe estar por aquí. Hay que buscarlo.
buscarlo. Hay que buscarlo bien. ¿Qué tal, CJ? Veo que no ha sido muy afortunado. No vayas, sabes que puede matarte. Ah, que me maten. Que me maten, no pueden lastimarme más. Ya que... Ponchi, si me amas, no lo harás. Ponchi, espera. Te necesitamos. Sabes que te amo. Espera. Por favor. Vaya, vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí. Campeón. ¿Usted cree que puede tratarnos como animales? Pues no es así. No es así, Vance. Olvídelo. Esta es mi camisa favorita, Ponchi. Vance, Vance, eso no importa nada. Quiero saber qué tan hombre eres en realidad, Ponchi. Adelante. ¡Sigue! ¡Anda! ¡Anda! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mar, por favor, haz algo! ¡Lo va a matar! ¡Por favor! ¿Está loco? ¡Deténganlos! ¡Deténganlos, por favor! ¡Ponchi! ¡No! ¡Deténganlo! ¡Matt, por favor! Y este es por tu amigo Thunderbird. ¡Rino! ¡Rino! ¡Se podrirá!
están en el infierno, lo juro. Finalmente pelearás para mí. Pero qué desperdicio. Una recompensa al ganador. La recompensa, la libertad. Quiero saber si es un hombre de palabra, un hombre de honor. Eres un hombre libre, libre para elegir tu destino. Sí.
Está muy mal herido. Te necesita. Ponchi. CJ está aquí. Hola. CJ. Es el pecho. Me ha destrozado por completo. El pecho. CJ. Tranquila. ¿Quién lo hizo, Ponchi? Mi nombre es Larry. Iba a tirarlo, pero lo guardé para ti. Sinceramente. Ponchi estaba... Estaba ebrio. No escuchó. ¿Esto para qué demonios importa? Sí importa. Importa mucho. Eran dos arqueólogos que querían encontrar los restos de Simón Bolívar. Un hombre fue hacia ellos y les dijo, tengo el esqueleto de Simón Bolívar. Así que el arqueólogo le dijo, yo compré el esqueleto de Simón Bolívar ayer en $10,000. El otro hombre le dijo, sí, pero este es el esqueleto del hijo de Simón Bolívar. ¿Te sorprende verme? Bueno, no te había visto en estos días, así que pensé que tú... Estuve fuera. Pero he vuelto. Vaya golpiza que le pusiste a Ponchi. Estaba ebrio. Él se lo buscó. Ah, sí. ¿Por qué no me prueba? Mi amigo. Esa es una amenaza. Capitán, ¿no es su deber proteger la ley y a los ciudadanos? Ah, eres muy rudo, amigo. Pero estoy con los ganadores. Yo también. De hecho, me gustan demasiado. Sentados, caballeros. Por favor. Moreno. Reconozco a un buen hombre al verlo. Aunque me gustaban más los otros peleadores, cuando fuimos brutalmente interrumpidos. Pero es el pasado. Me alegra que nos veamos de nuevo y volvamos a comenzar. ¿Y qué me propones, Moreno? Esta noche. A las 9:00.
Creo que eso se puede arreglar. ¿En qué lugar? Y esta vez no quiero que nadie interrumpa. Esta noche, 9:00. ¿No lleguen tarde? Nos veremos. ¡Rino! ¿Qué demonios pasa contigo? ¡Usa la cabeza! ¡No desperdicies los golpes! ¡Le estás dando golpes al aire! ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Ven para acá, aléjate. Rino! ¡Vamos! Ven, acá. ¡Ven para acá, Rino! Regresa a tu esquina. Siéntate. Eres mucho mejor que él. Tienes que cuidarte esa boca. Pedí tiempo. Déjalo que pelee. Déjalo que pelee. Tienes mejor condición. Recuerda que te preparaste bien. Nunca hagas lo mismo dos veces. No trates de embaucarlo. Es grande, pero es tonto. Vamos, hermano. Es hora de divertirse. Yo tengo así. ¡Defiéndete! ¡Reacciona, por el amor de Dios!
estupenda pelea. Te felicito. ¡Thunderbird! Me encargaré de que termines como el maldito lisiado de tu amigo. ¡Eso fue por Punchy! ¡Rino! Rino está acabado. Y tú también. Yo me encargaré de él. Va a ser un placer. La ganancia es tu parte. Si alguna vez vuelves a venir, no olvides buscarme. Me alegra verte. A mí también. Asegúrate de que a Punchy no le falten las flores. Lo haré. Por favor, cuídate.